NASA descubre el infierno. Cuando hablamos del infierno, generalmente nos referimos a un sitio que, según varias creencias, se encontraría en un ámbito sobrenatural. Y, según un reciente descubrimiento de la NASA, existiría un infierno espacial ubicado en un punto físico de la galaxia. Sin embargo, para algunas personas, el averno no es un lugar determinado, sino un estado producido cuando se choca contra una situación dolorosa, la cual surgiría como consecuencia de las malas decisiones cometidas. Mediante el telescopio propio del organismo, James Webb, la agencia espacial consiguió nuevos datos sobre el exoplaneta 55. Creo que varios entendemos que no hay necesidad de desmentir esto. O sea, sí sería el desmintiendo por parte número 950, pero no tiene lógica de ser. La NASA no ha hecho ningún anuncio de haber descubierto el infierno. Y ya, es todo.